dijimos que íbamos a estar trabajando una última parte de nuestra intervención en producción para ver si veíamos los rastros, ¿verdad?, de las tortugas. Lo que sí vamos a hacer es por qué las tortugas vienen, María Teresa. Se ve rastro, pero no dejan nada. Pues mira, como ya te había yo notificado o te había enseñado en el área de allá, así llegando a Punta Carrucho y Coast Guard, aquel nido, las condiciones eran idóneas para que la especie anidara porque había vegetación. Sin embargo, si nos acercamos, vamos a ver. Sí, vamos allá. Que esta área no es idónea para que el carey suba. Así que la hembra viene y visita, ve el área, no hay vegetación. Así que regreso otra vez. Inclusive es extraño, ¿verdad? Porque al ser esta una de las playas más impactadas, como que era bien. Sí, entonces pues recuerda que el carey sube en la noche o en la madrugada. De día no lo podemos de ver. De día prácticamente es raro que la tortuga suba a playa. Lo que es raro para mí es que hagamos un recorrido de día. Usualmente lo hemos hecho de noche. Sí, de noche por lo general es que hacemos los recorridos para poder entonces avistar a la hembra y poder cogerle sus datos biológicos. Dentro de las aves marinas que aquí alrededor podemos visualizar, ¿ellas podrían coger también parte de los huevos si los careyes lo dejaran así? No. Por lo menos pelícano y tijereta, si hay eclosión, los neonatos, atacar neonatos. Los que están exacto, todavía sin... parte de los depredadores naturales que tiene la especie. Exacto. Pero ellos no dañan nidos. Vamos a ver aquí en Playa Pelícano. Y esta agüita está más buena. Mire, estamos como a 100 grados de temperatura. ¿Es correcto? ¿No es sí, así? Más o menos. Ella no se pudo poner traje de baño, pero yo sí. Y con mucho cuidado que no pisemos cámara, George y los compañeros. Vamos a ver unas líneas que más adelante las vas a poder más de arriba. Pero mira, las líneas están, ¿verdad, María Teresa? Sí, estos son los dicen track o rastro. Los rastros. Son estos. Cámara, si te vienes desde aquí, todavía puedes ver, no pises, las pisadas del carey. Exacto. Este es para entrar y este es para salir. Se los voy a enseñar porque creo que el televidente a lo mejor para que lo pueda visualizar. La brisa ya lo ha borrado bastante. Aquí la brisa y el agua. Sí. Si te das cuenta, George, enseña el televidente, es un poquito difícil tal vez, pero hay como una línea. Estas son más pequeñitas, fue lo que tú me indicaste, sí, es una ¿verdad, María? Más pequeña, sí. Por aquí empezó todo. Sí. Por aquí empezó todo. Si te das cuenta, cámara, compañeros, cuidado que no pisen. Sigue sí, es el castro. Ajá. Vamos a seguir el castro. Ay, Dios mío. Sí, pero no está chiquita. Ella viene. Y más porque es que ella modela claro. Y se revuelca. Ok. Nos venimos por aquí, mire Teresa, para aquí. Que cámara pueda ver desde allá. Mira, aquí ella se posaciona. Ajá. Se hace, ella viene, tantea el área, busca. Entonces, por aquí lo ves. Ajá. Como no encuentra, vuelve y baja. ¿Ves? Como no encuentra, podríamos decir, María Teresa, encuentra, que porque el área es muy rocosa. Sí, ella empieza a escarbar, encuentra piedra, no le gusta el área, no hay vegetación, entonces coge y se va. Y vuelve y pasa una hora o dos horas y puede salir en la misma playa o en otra playa alrededor de la isla. Tú me estabas diciendo que al ella venir que posiblemente aquí... posiblemente esta que salió aquí, ajá, fue la que salió allá abajo, casi llegando al coastal. ¿Toda esta distancia? Sí. Posiblemente sea la misma. Y posiblemente si todavía no ha encontrado dónde anidar, esté por ahí como diríamos como en nuestras las mujeres, esperando que okay, llegue el momento. Exacto, porque ella cada 14 días tiene que hacer un nido. Porque ella está cargada cada 14 días. Los huevos que ella pone en este nido, en esta temporada, son huevos fecundados de la temporada pasada, del año pasado. Ok, ella cuidado almacena, ahí. Ella almacena los espermatozoides y siempre tiene huevos fecundados. O sea que... aunque si no consigue novia en esta temporada, si como quiera va a salir... sigue teniendo bebé. Ajá, sí, va a salir sigue teniendo bebé, eso soy yo que soy más... sigue anidando. Sale anidar. Pero parece, María Teresa, que no solamente aquí, mira, uno y dos. Sí, ella hizo varios ella hizo intentos. varias paradas, mírenlas ahí. Varios intentos. Me voy por aquí, cámara, aunque dejo a María Teresa un momento allí solita. Aquí hay uno.
Sí, varios intentos. Aquí hay uno y aquí hay otro, bien, sí. Bien. Ese mientras ella se va moviendo. Okay. Entonces por ahí sale. Increíble. Yo espero, vamos a movernos por aquí porque no quiero dañar esta área.